दशमति नन्दन प्रजवदनागर गोकुलरञ्जन का दिनन्दन

Y aún otros dicen que tú viniste para rejuvenecer el servicio devocional de oír, recordar, adorar, etc., con el fin de que las almas condicionadas que están sufriendo los tormentos materiales puedan beneficiarse y obtener la liberación. Srimad Bhagavatan, primer canto, capítulo 8, texto 35 En el Srimad Bhagavad Gita, el Señor afirma que Él desciende en cada milenio solo para restablecer la senda de la religión. La senda de la religión la hace el Señor Supremo. Nadie puede manufacturar un nuevo sendero religioso tal como lo estilan ciertas personas ambiciosas. La verdadera senda de la religión consiste en aceptar al Señor como autoridad suprema y así ofrecerle servicio con amor espontáneo. Un ser viviente no puede evitar ofrecer servicio porque, por constitución, está hecho con ese fin. La única función del ser viviente es ofrecer servicio al Señor. El Señor es grande y los seres vivientes están subordinados a Él. Por lo tanto, el ser viviente solo tiene el deber de servirlo únicamente a Él. Desgraciadamente, los seres vivientes engañados, debido solo a un mal entendimiento, se vuelven sirvientes de los sentidos. Por el deseo material. Este deseo se denomina avidia, neciencia, y a causa de ese deseo, el ser viviente hace diferentes planes para el disfrute material, centrados alrededor de una vida sexual pervertida. En consecuencia, queda enredado en la cadena de nacimientos y muertes, transmigrando hacia diferentes cuerpos en diferentes planetas, bajo la dirección del Señor Supremo. Por consiguiente, a menos que uno se encuentre más allá de los límites de esta neciencia, no puede liberarse de las tres clases de sufrimientos de la vida material. Esa es la ley de la naturaleza. El Señor, sin embargo, por su misericordia sin causa, ya que Él es muy misericordioso con los seres vivientes que sufren, más misericordioso que lo que ellos pueden esperar, aparece ante ellos y renueva los principios del servicio devocional, que comprenden el oír, cantar, recordar, servir, adorar, orar, cooperar y entregarse a Él. La adopción de todas las actividades antedichas, o de cualquiera de ellas, puede ayudar al alma condicionada a salir del enredo de la neciencia y quedar así liberada de todos los sufrimientos creados por el ser viviente engañado por la energía externa. Este tipo particular de misericordia se lo otorga al ser viviente el Señor. En la forma del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. En este muy importante verso, las palabras baba Ashmin significan en este mundo material. La palabra Bhava también significa crecer y se refiere a aquello que ha nacido. En el mundo material hay seis clases de cambios. Primero está el nacimiento. Luego el crecimiento y a continuación aquello que ha nacido y crecido permanece por algún tiempo, produce algunos subproductos, mengua y finalmente se desvanece. Esos seis cambios se denominan sadvikara. Por ejemplo, el cuerpo nace en una cierta fecha y luego crece y permanece por algún tiempo. Del cuerpo provienen muchísimos subproductos, en la forma de hijos e hijas, y luego el cuerpo se vuelve viejo y débil, y finalmente, cuando está muy viejo, muere. Pero cuando el cuerpo se termina, yo no me termino. Cuando el cuerpo físico llega a su fin, yo aún sigo presente dentro del cuerpo sutil, constituido por la mente, la inteligencia y el ego falso, y ese cuerpo sutil me lleva a otro cuerpo físico. Aunque todo el mundo tiene que aceptar un cuerpo sutil, los científicos y médicos no pueden verlo. Yo tengo una mente, y usted tiene una mente, pero ni yo puedo ver la suya, ni usted la mía. Yo tengo inteligencia y usted también, pero usted no puede ver la mía, ni yo la suya, porque la inteligencia es muy sutil. De igual modo, el alma espiritual es aún más sutil, y en consecuencia, ¿qué pueden ver de ella los científicos materialistas? Ellos no pueden ver la mente, la inteligencia ni el ego falso. Así que ni hablar del alma. Por consiguiente, ellos dicen: el cuerpo lo es todo y no hay nada más. Sin embargo, de hecho, eso no es cierto. Lo cierto es que el alma espiritual es muy, muy pequeña. Balagraha <laughs> satada kalpitasya cha. Upanishad 5.9 el alma tiene el tamaño de la diez milésima parte de la punta de un cabello supóngase que tomáramos un cabello y lo dividiéramos en cien partes podríamos hacerlo no no es posible pero si lo pudiéramos hacer y luego lo dividiéramos de nuevo en otras cien partes cada parte sería del tamaño del alma espiritual por supuesto, eso no es posible entenderlo mediante conocimiento experimental. Así que, ¿cómo puede aprenderse? Debemos aprenderlo con una autoridad. Nuestro conocimiento es tan imperfecto que no puede enfrentarse a esos asuntos sutiles. Y como los sinvergüenzas no pueden enfrentarse a esas cosas, piensan que la materia es la causa de la vida. Sin embargo, no han podido demostrar que la vida provenga de la materia, que tomen sustancias químicas en su laboratorio y produzcan siquiera un pequeño insecto con patas y ojos. Todas las noches vemos muchos de esos pequeños insectos con patas y ojos con los que se acercan a la luz desde dichos pequeños insectos hasta Brahma, hay 8.400.000 formas diferentes de vida, entre las que nosotros estamos viajando de cuerpo en cuerpo, dejando un cuerpo y entrando en otro, tal como declara Krishna en el Bhagavad Gita. Tata dehantara prapti. Por consiguiente, o bien rechazamos la palabra de Krishna, o rechazamos todas las supuestas teorías científicas que dicen que la vida proviene de la materia. Pero nosotros nos hemos entregado al proceso de conciencia de Krishna, y por lo tanto no podemos rechazar la palabra de Krishna. Aceptamos a Krishna cuando dice que tenemos que viajar de un cuerpo a otro. Todas las entidades vivientes del mundo material se hallan bajo la influencia de avidya, la ignorancia. Avidya karma tritiya shaktir Dios Krishna tiene muchos millones de potencias. Parasya shaktir Y estas se han resumido en tres categorías: la potencia externa, la potencia interna y la potencia marginal. La potencia marginal y la potencia interna son de la misma calidad espiritual, pero la tercera potencia, la potencia externa, es inferior. Vishnu Shaktir Paraprokta, Yetra Gyakya Tatapara, Avidya Karma Sangya tri Tritiya Shaktir Ishiate, Vishnu Purana. 6, 7, 61. En el mundo material todos están sumidos en la ignorancia, avidia. Incluso Brahma era un ignorante hasta que Krishna le dio conocimiento. Por lo tanto, nadie debe estar orgulloso de su conocimiento. En el mundo material todos son sinvergüenzas. Una entidad viviente en particular Desea. Si consiguiera la oportunidad de obtener el puesto de Brahma, podría entonces crear un gran universo. Así pues, recibe el cuerpo de Brahma. Y el pequeño insecto piensa: si pudiera crear un pequeño agujero dentro de este cuarto, podría comer y vivir muy apaciblemente. Así pues, Brahma desea crear un universo, nosotros deseamos crear un rascacielos y una hormiga desea crear un agujero en un cuarto, pero la calidad del trabajo es la misma. Sin embargo, todos nosotros somos unos necios porque no nos damos cuenta de que como esas cosas son materiales, no van a durar. Por ignorancia pensamos, esto será muy bueno, aquello será muy bueno. Kama karma vi. Creamos algún deseo, kama, y luego trabajamos conforme a él. Eso trae como resultado muchísimas dificultades. Klishyanti. Volverse brahma no es una cosa muy fácil. Brahma. Es un puesto tan alto que se le da a una entidad viviente muy capacitada, muy adelantada en cuanto a austeridades y penitencia. Pero Brahma también es una entidad viviente como nosotros. En Norteamérica hay muchos ciudadanos y el presidente Ford también es un ciudadano. Pero a fuerza de su ardua labor y diplomacia, conquistó el puesto. Aún así, él es un ciudadano común. El presidente Nixon, por ejemplo, fue bajado a rastras y ha dejado de ser presidente. Eso se debe a que era un ciudadano común. De la misma manera, si queremos, también podemos volvernos Brahma. En consecuencia, Bhakti no Thakur dice: ¡Kita jan mahao! dasa, Vahirmukka Brahma Nahasa. Déjame volverme un insecto en un lugar en el que esté tu devoto, porque si caigo en el polvo de los pies de un devoto, mi vida será un éxito. Bhaktinatakur dice vahirmuka Brahma No quisiera ser un Brahma y no ser devoto de Krishna. Porque estamos subidos en la ignorancia, Maya, en cualquier momento puede que olvidemos a Krishna. Por consiguiente, debemos dedicarnos siempre al cultivo de conciencia de Krishna, de modo que no nos olvidemos de él. Kunti Devi indica eso con las palabras, Shravana, smaranarhani. La palabra shravana significa oyendo, smarana significa recordando y arja significa adorando a la deidad de Krishna. Debemos dedicarnos siempre a oír hablar de Krishna y a recordar y adorar a Krishna. Todos los centros del movimiento para la conciencia de Krishna están únicamente abiertos con ese propósito. Facilitar el canto, el baile y la adoración. De modo que no olvidemos a Krishna. Sada bhava bhavita. Si siempre pensamos en Krishna, hay posibilidad de que al final de la vida recordemos a Krishna. Antenarayan smriti. Todo requiere de práctica. Por ejemplo, si quiero bailar en el escenario, tengo que realizar muchos ensayos para practicar la manera de bailar. Luego, si me vuelvo un experto bailarín, cuando baile en el escenario seré aclamado. Ah, muy buen bailarín. Pero no puedo decir, voy a ir inmediato al escenario y me volveré un buen bailarín. Eso no es posible. Puede que diga, no, 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 no voy a asistir al ensayo. Denme solo el escenario. Ejecutaré la función. Pero el director no permitirá eso. Pues sin práctica no puedo volverme un buen bailarín. El verdadero propósito de la vida es recordar a Krishna cuando la vida llegue a su fin. Ante Narayana smriti. Si en el momento de la muerte podemos recordar a Krishna, nuestra vida se vuelve un éxito. En el mundo material tenemos que padecer los sufrimientos materiales, pero los sinvergüenzas no se preocupan por entender esto, pues están absortos en la ignorancia. Un contrabandista puede que continúe con su actividad aunque sepa que será arrestado y castigado. Un ladrón puede que sepa que será arrestado y castigado por actos criminales. Incluso puede que haya sido castigado varias veces, pero aún así, cometerá de nuevo el mismo crimen. Puna punas charvita charvananam. ¿Por qué? Por ignorancia. Está tan absorto en la ignorancia que no piensa. Reiteradamente robo y reiteradamente me arrestan y me envían a la cárcel a ser castigado. ¿Por qué hago esto? El resultado no es bueno. Una persona que está muy inclinada hacia la vida sexual puede que sufra muchas veces de enfermedades venéreas y que tenga que someterse a tratamiento, pero aún así acude de nuevo a la prostituta. Eso es Avaida Strisanga. Vida sexual ilegítima. Pero incluso la vida sexual legítima entraña muchísimas dificultades. Después de la relación sexual, la mujer queda en estado y durante 10 meses tiene que sufrir y a veces, en el momento de dar a luz, hay además peligros muy grandes. Y después de que el niño nace, el padre debe cuidar de él y trabajar duro para pagar su educación. Por consiguiente, las escrituras védicas dicen: Vasuduka baja después de la vida sexual, legítima o ilegítima, hay muchísimos problemas. Tripianti ne Más, aquel que es un ignorante sin vergüenza no se satisface, por el contrario, hace las mismas cosas una y otra vez. Punapunas charvita charvananam. Eso se denomina baba roga, la enfermedad de la existencia material. Yan mai tuna digrihamedi Hituchan jituchan, kandu yanena kara Srimad Bhagavatan, canto 7, capítulo 9, texto 45. Por lo tanto, en la civilización védica, a los niños pequeños se les enseña a permanecer brahmacharis célibes y a no involucrarse en los problemas de la vida sexual. Pero si alguien es incapaz de permanecer brahmachari, se le permite casarse. Después de que se le ha educado desde el comienzo como brahmachari, no permanecerá por muchos años en la vida familiar. Sino que muy pronto se volverá a vanaprasta, retirado, y luego aceptará Zaniaz. La orden de vida de renuncia. En este mundo material todos están sufriendo los pájaros, las bestias, los árboles, los animales, las plantas, e incluso Brahma e Indra. Indra tampoco está seguro. Él siempre está angustiado por los competidores. Que puedan aparecer. Tat sadu de sada diyan asad grahat, shrimad bhagavatan. Canto séptimo, capítulo 5, texto 5. ¿Por qué siempre en este mundo material todos están angustiados? Avidia kama vi, porque son unos sinvergüenzas. En consecuencia, Krishna hace énfasis en que tú sin vergüenza abandona toda tu necedad y entrégate a mí. Esa es la muy buena misericordia de Krishna. Él es el padre supremo. Por lo tanto, él dice directamente Sarva gujatamam. Este es el conocimiento más confidencial de todos. Sarvadharman Paritya Ya Tú, sinvergüenza, abandona todo y simplemente entrégate a mí. Por lo tanto, Kunti dice: Tú has venido a enseñarles a esa clase de sinvergüenzas y a ocuparlos en oír, recordar y adorar. Eso es Bhakti. Shravanam Kirtanam Vishnu. Debemos oír hablar de Vishnu. Krishna. Y cantar acerca de él. Pero en cuanto los devotos comiencen a oír hablar de Vishnu y cantar acerca de Vishnu, algún swami y sinvergüenza dirá: No, oír o cantar, cualquier nombre servirá. ¿Por qué Vishnu? ¿Por qué no Kali? En Bengal, hay un grupo de personas que han inventado el Kali Kirtan, el canto del nombre de la semidiosa Kali. ¿Qué disparate es ese? En las escrituras védicas no hay tal cosa como Kali Kirtan. Kirtan significa Shravanam Kirtanam Vishnu, oír hablar de Vishnu, Krishna, y cantar acerca de él. Las escrituras védicas recomiendan Harer Namah, el canto del santo nombre de Hari, Krishna, y de nadie más. Este Shravanam Kirtan, oír y cantar, lo describió muy bien su Sukadev Swami en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 4, texto 15, de la siguiente manera. Yad kirtanan, yad smaranan, yat ikshanam, yad vandanan, yat shravanan, yat arhanam. Lokasya sadio, vidu noti kalmasyam, tasmai subhadra, Shravase Namo Namaha. Antes de hablar el Srimad Bhagavatam, Sukade Goswami ofreció reverencias a Krishna con ese verso. Él dijo, ofrezco a él mis reverencias, pues simplemente oír hablar de él es subhadra, auspicioso. Todo el Bhagavatam es glorificación de Krishna. Y es la glorificación que realiza su Goswami. Él dice que es posible purificarse perfectamente, ya sea glorificando a Krishna, meditando en él, o simplemente sentándose ante la deidad de Krishna y viéndole a él pensando, qué bien vestido está Krishna, qué bien vestida está Radrani. Si alguien no tiene ninguna habilidad para cantar, o si su mente, está tan perturbada que no puede fijarla en Krishna, se le da esta oportunidad. He aquí a la deidad. Simplemente véala. Si estamos dedicados al servicio de la deidad, tenemos una buena oportunidad de verlo siempre, las 24 horas del día, mientras limpiamos el suelo del templo, mientras vestimos a la deidad, mientras bañamos a la deidad o mientras le ofrecemos comida, siempre lo veremos. Ese es el proceso del servicio devocional. Pero la gente es tan sinvergüenza y caída que ni siquiera va a ver a la deidad. Oh, piensan ellos, ¿qué es esa adoración de la deidad? Eso es idolatría. Puede que ellos adoren la estatua de Gandhi o de alguna otra persona pero cuando se les pide que vengan a ver la adoración de la deidad dicen, no, eso es idolatría. Yo vi en Calcuta, en la plaza Chaurangi, hay una estatua de Azutoya Mukerji. Durante todo el año los cuervos defecan en su cara y el excremento se seca en ella. Y un día al año, por la mañana, los barrenderos ordinarios limpian la estatua con sus cepillos y por la tarde unos hombres importantes van y le ponen guirnaldas de flores. Luego, esa misma tarde se van y de nuevo, la siguiente mañana los cuervos van y defecan en su cara. Así que esa clase de adoración se acepta. Barrer la cara de Asutoya Mukershi con el cepillo municipal. Pero si nosotros instalamos la deidad de Krishna y la adoramos espléndidamente, la gente dirá que es idolatría. De modo que la gente está molesta por estar enredada en Avidia, la ignorancia. Y el método para educarlos y rescatarlos de las garras de esa ignorancia es el servicio devocional. Como explica Sukhaed Goswami, podemos cantar el nombre de Krishna o meditar en Krishna. O si no podemos meditar, podemos simplemente sentarnos y ver a Krishna. Hasta un niño puede verlo. Aquí está Krishna. Aquí está Radrani. Hasta un bebé o incluso un animal puede hacer eso y beneficiarse. O si somos más inteligentes, podemos ofrecer oraciones y si somos expertos y hemos sido adiestrados por un maestro espiritual, podemos realizar la debida adoración. Los cristianos y los musulmanes también son Vaishnavas. Devotos, porque ofrecen oraciones al Señor. ¡Oh Dios! dicen ellos. Danos nuestro pan de cada día. Aquellos que ofrecen esta oración, quizás, no sepan mucho y se encuentren en una etapa inferior, mas eso es un comienzo, porque han acudido a Dios. Ir a la iglesia o a la mezquita también es un acto piadoso. Bajante Man Jana Sukritino Por consiguiente, aquellos que comienzan de esa manera, algún día se volverán Vaishnavas puros, pero la propaganda atea de que no se debe ir a la iglesia, templo o mezquita, es muy peligrosa para la sociedad humana. Puede que no esté muy adelantado, pero al menos hay que tratar de hacer algo para entender a Dios. Al niño se le envía a la escuela y aunque quizás solo aprenda el ABC, si está interesado puede que algún día se convierta en un muy buen erudito. Del mismo modo, puede que un día un hombre piadoso se convierta en un devoto puro. ¿Por qué habría la gente de abandonar la religión por completo? volverse totalmente seglares y simplemente abrir una fábrica para producir tornillos y tuercas, y trabajar muy duro y beber y comer carne. ¿Qué clase de civilización es esa? Que la gente esté sufriendo se debe a esta mal llamada civilización. Es por ignorancia que la gente piensa que con abrir fábricas va a ser feliz. ¿Por qué habrían de abrir fábricas? No hay necesidad de ello. Hay muchísima tierra y la gente puede producir sus propios granos alimenticios y comer suntuosamente, sin ninguna fábrica. La leche también está disponible sin ninguna fábrica. La fábrica no puede producir leche ni granos. La escasez de comida que actualmente hay en el mundo se debe en gran parte a esas fábricas. Cuando todo el mundo está trabajando en la ciudad para producir tornillos y tuercas, ¿Quién produce los granos alimenticios? Vida sencilla y pensamiento elevado es la solución a los problemas económicos. Por lo tanto, el movimiento para la conciencia de Krishna está ocupando a los devotos en producir su propia comida y vivir de un modo autosuficiente, de manera que los sinvergüenzas puedan ver cómo pueden vivir muy apaciblemente. Comer los granos alimenticios que ellos mismos han cultivado, beber leche y cantar Hare Krishna. El proceso de conciencia de Krishna debe ser propagado muy vigorosamente por todas partes del mundo. Simplemente por ver a la deidad o simplemente por unirse en el canto del mantra Hare Krishna, la gente obtendrá un beneficio tremendo. Si ejecutan Kirtan, el canto. Serán capaces de pensar en Krishna. Puede que alguien piense: bailé durante dos horas y canté Haré Krishna. ¿Cuál es el significado de eso? Eso es Smaranan. pensar en Krishna. Puede que otro incluso piense: estuve tontamente cantando Krishna, Krishna, Krishna durante dos horas. Pero eso también es Smaranan. Debido a que el movimiento para la conciencia de Krishna se está difundiendo, la gente está comprando nuestros libros acerca de Krishna. Como sienten curiosidad, dicen: ¿Qué es eso de Krishna? Veamos el libro, a ver. Entonces, ven de inmediato una ilustración de Radha y Krishna, y si abren el libro, verán más. En el libro hay muchas oraciones que glorifican a Krishna. Así que algunos oirán hablar de Krishna y otros leerán, y si son lo suficientemente afortunados, se volverán conscientes de Krishna y se ocuparán en la adoración de la deidad. Esos métodos de servicio devocional, oír hablar de Krishna, cantar acerca de Krishna, recordar a Krishna, son tan perfectos que la persona se purifica en cuanto los emprende, ya sea todos ellos, alguno de ellos, o siquiera uno de ellos. Por lo tanto, Sukaed Goswami ora lo siguiente. Ofrezco mi adoración a la Suprema Personalidad de Dios, pues simplemente con recordarlo, simplemente con glorificarlo, o simplemente con verlo, aparecen muchísimos beneficios. Sukaed Goswami es una de las dos autoridades espirituales importantes, y esas son las autoridades que debemos seguir. Mahajano y agatasapantá él afirma que mediante la ejecución de esos métodos de servicio devocional, nos limpiaremos de la contaminación material. ¿Cuándo? Sadia e inmediatamente, sin tener que esperar. Ese es el gran beneficio del movimiento para la conciencia de Krishna.